Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a una nueva sesión de los miércoles portador. El día de hoy tenemos una programación enfocada a gestión de la calidad. Vamos a dar inicio con la presentación del representante del Departamento de Gestión de la Calidad, el especialista Javier Silva Cham, en el cual nos va a hablar sobre los requisitos de acceso para la exportación de alimentos a Reino Unido. Pero antes de darle el pase a nuestro expositor, quisiéramos invitar a todos a que puedan hacer sus preguntas a través del chat y sobre todo poder llenar la encuesta. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Claudia. ¿Cómo están todos? Buenos días a todos los participantes de este seminario. Bien, bueno, gracias por la presentación. Como bien lo indica Claudia, el día de hoy repasaremos por el espacio de una hora aproximadamente aquellos requisitos más destacados para la exportación de alimentos al Reino Unido. Bien, recordemos que el Reino Unido, si bien ya se ha separado de la Unión Europea, mantiene todavía en vigencia muchas de las regulaciones que en su día veía cumplirse por parte de las autoridades sanitarias de la Unión Europea. Bien, el Reino Unido ha asimilado muchas de esas regulaciones, se mantienen tal cual, más ahora tienen la libertad de cambiarlas y actualizarlas por ellos mismos, sin esperar la aprobación de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Pero por el momento muchas de las regulaciones que vamos a repasar el día de hoy siguen siendo muy similares a ellas, salvo que ahora sus autoridades competentes son otras. Bien, bueno, en pantalla van a ver lo que es el breve contenido del día de hoy. ¿De acuerdo? Es el índice. Vamos a repasar punto por punto. Primero, siempre me gusta comenzar por la definición de las regulaciones y requisitos de acceso, el cual es el tema del día de hoy, pero debemos diferenciarlas de otros requerimientos que vamos a tener que cumplir, como podrían ser los requerimientos comerciales, los requerimientos logísticos. Bien, aquí vamos a hablar sobre las regulaciones que atañen directamente al tema alimentario, ¿de acuerdo? Al tema relacionado con la sanidad, con la inocuidad, con la calidad, ¿de acuerdo? Luego, bien definido ese aspecto, me gusta comentar el tema de las autoridades competentes en ambos países, aquellas autoridades sanitarias, por supuesto, instituciones que van a ver cumplir, se van a desarrollar el monitoreo para que las regulaciones que el día de hoy repasemos se cumplan. Existe una normativa técnica alimentaria en Reino Unido, vamos a revisar el historial que ha venido siendo actualizado, que ha venido asimilando las regulaciones de la Unión Europea en el pasado Brexit. Ya en el centro de nuestra capacitación repasaremos cuáles son los requisitos obligatorios para los alimentos, ¿de acuerdo? En un siguiente ítem hablaremos sobre otras regulaciones, un par de regulaciones más que sí son importantes mencionar. Siempre es importante mencionar aquellos requisitos no obligatorios para marcar una diferencia. Muy bien, eso lo vamos a ver en el punto número 6, en el punto número 7 y siempre y cuando alcance espacio. Me gusta comentar un poco sobre aquellos programas, actividades, herramientas, capacitaciones y demás metodología que desde el Departamento de Gestión de la Calidad, en el cual trabajo, desarrollamos y ofrecemos al público para que vea desarrolladas sus capacidades, ¿de acuerdo? Y en temas de regulaciones, por supuesto. Bien, entonces, vamos a apagar un momento la cámara. De acuerdo, para no distraernos, ¿qué son las regulaciones o requisitos de acceso? Las regulaciones y requisitos de acceso son, aunque la palabra suene de es un poco aburrida, son leyes, ¿de acuerdo? Estas leyes traducidas de repente en reglamentos, decretos, normas técnicas obligatorias y demás. Pero básicamente las regulaciones, que es el marco general de todas ellas, las regulaciones son leyes, ¿de acuerdo? Que van a enmarcar en sus distintos reglamentos cuáles son aquellos requisitos de acceso. Si lo tratamos de traducir en palabras sencillas, básicamente son las reglas del juego, ¿de acuerdo? Entendamos la exportación como si fuese un juego, ¿no es cierto? La típica frase que se utiliza, si vienes a mi casa, sigues mis reglas. Básicamente eso. Bien, nosotros podemos cumplir perfectamente las regulaciones peruanas, comerciar nuestros productos aquí, pero no necesariamente este cumplimiento se va a tener que ver
idéntico en los países a donde exportemos. Por eso, transversalmente, sin importar el destino, debemos de revisar cuáles son los requisitos y regulaciones del país al cual queremos acceder, en ese caso Reino Unido. Ahora, hagamos una diferencia antes de seguir avanzando y que nos podamos mezclar algunos conceptos. Dentro de la presentación vamos a encontrar varios términos. Uno de ellos es Reino Unido y otro es Gran Bretaña. ¿De acuerdo? Debemos entender que son parecidos, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Reino Unido es el conjunto que forma Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Eso es Reino Unido y para ello vamos a ir dirigida esta capacitación. ¿De acuerdo? Son esos cuatro países. En cambio, Gran Bretaña es la isla principal del Reino Unido, en la que se encuentran Inglaterra, Gales y Escocia. Es decir, Gran Bretaña no contempla Irlanda del Norte. ¿De acuerdo? Para ciertos casos habrá alguna diferencia, pero para lo transversal, en verdad, todos los requisitos que vamos a repasar el día de hoy se cumplen para Reino Unido en general. Me van a disculpar un poco, estoy en un proceso de resfrío, de repente por eso me detengo. Entonces, también tenemos que entender que, que las regulaciones y requisitos de acceso se pueden enmarcar en el tema central de exportaciones como las medidas no arancelarias. Ahora, todos entendemos lo que estamos relacionados a las exportaciones, que son los aranceles de exportación. ¿De acuerdo? Siempre se mencionan y se comentan, son aquellos impuestos, perdón, que se asumen en la transacción de bienes y servicios en una exportación. ¿De acuerdo? Bien, esos impuestos, estos montos, porcentajes a pagar, que bien mediante los tratados de libre comercio, los TLCs, son disminuidos paulatinamente o eliminados, son diferentes a las medidas no arancelarias. ¿En qué se parecen? En que durante la firma, negociación de un TLC, un Tratado de Libre Comercio, también se mencionan las medidas no arancelarias. Estas pueden ser negociadas para reducirse y facilitar el ingreso de nuestros productos nuevos a mercados como en este caso el Reino Unido. ¿De acuerdo? Entonces, en su definición más conocida, ya que no existe una definición universal, pero la más conocida que nos trae la UNTAC, las medidas no arancelarias son medidas de política. Son distintas a las aranceles aduaneros ordinarios que acabamos de mencionar y que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes, ¿de acuerdo? Modificando el volumen de las transacciones. Cada país es libre de proponer sus medidas no arancelarias. Esas medidas no arancelarias están dirigidas a tratar de garantizar la sanidad de un producto, en este caso cuando hablamos de alimentos, ¿de acuerdo? Pero muchas veces algunas medidas no arancelarias pueden ser interpretadas como trabas, como obstáculos. ¿De acuerdo? No porque a mí se me ocurra o porque yo vea, no sé, yo quiera repotenciar el mercado nacional y voy a impedir que ingresen productos de cierto tipo yo voy a elevar las medidas no arancelarias. Perú, en ese caso, Perú no va a elevar las medidas no arancelarias así porque sí. ¿De acuerdo? Todo tiene que tener un sustento científico. Si estamos hablando de sanidad, de inocuidad, de calidad, todo eso tiene que tener un sustento científico y es presentado y es debatido entre todos los países que forman parte de la OMC. ¿De acuerdo? De la Organización Mundial del Comercio. La OMC responde, por supuesto, a temas de códex y demás normativas internacionales, y ellos debatirán si acaso las medidas no arancelarias que un país está proponiendo son válidas o no son válidas. ¿De acuerdo? Esto con el objetivo de limitar o impedir que los países, así por así, no pongan obstáculos al comercio internacional. ¿De acuerdo? Existen, por supuesto, países muy proteccionistas, muy nacionalistas, digámoslo así, con una tendencia de izquierda, en muchos de estos casos, que elevan en demasía sus medidas no arancelarias. ¿De acuerdo? Buscan ahí una justificación distinta a lo científico. Por ejemplo, que requiera un producto, requiera un sello de su o una inspección
o algún cumplimiento extra por parte de su autoridad sanitaria. Por ejemplo, hasta hace algunos años, un país, países cercanos que tenían esas características eran Ecuador y Brasil. ¿De acuerdo? Países que tenían, bueno, en sus tiempos y todavía hoy por hoy, tendencias nacionalistas, que implicaba proteger la economía de sus países y al mismo tiempo limitar las importaciones de otros países, es decir, las exportaciones peruanas. Bien, entonces, estas son las tendencias y las diferencias. Vamos a continuar. Dentro del universo de las exportaciones, las medidas no arancelarias que vamos a comentar el día de hoy, bueno, el tema sanitario y alimentario, son las medidas técnicas. Las medidas que vamos a comentar son las medidas sanitarias y fitosanitarias, también llamadas las MSFs. ¿De acuerdo? Y también los obstáculos técnicos al comercio. Vamos a diferenciar estos dos conceptos y mencionar algunos ejemplos. Bien, las MSFs. ¿Qué son las MSFs? Son medidas sanitarias y fitosanitarias. Son, como ya lo habíamos anunciado antes, son leyes, reglamentos, prescripciones y procedimientos establecidos por los países. Son necesarios o mayormente, o mejor dicho, su objetivo primordial es proteger la vida y la salud de las personas, de los animales y preservar la producción vegetal. ¿Cómo es esto? Mediante el cumplimiento de las MSFs se prevé que no se introduzcan plagas que puedan afectar la producción de un país a otro. ¿De acuerdo? Es decir, yo soy un país que tengo una producción de hortalizas, digamos, ¿no? Yo importo productos de Perú, pero los productos de Perú, por ser sudamericanos, una latitud tropical, se entiende mediante evidencia que este país podría contener plagas autóctonas o plagas de Sudamérica, plagas locales, ¿de acuerdo? Entonces yo, país europeo, yo, país de Reino Unido, voy a prever esta situación y ver que se cumplan todas las medidas necesarias para que estas plagas o esas trazas o esta posibilidad de que lleguen microorganismos de otro país sean introducidos al mío. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas garantías? Por supuesto, la aplicación de medidas cuarentenarias. ¿De acuerdo? Las medidas cuarentenarias, como ya lo entendemos todos después de la catástrofe del COVID, básicamente es un tiempo, antes se le llamaba cuarentena porque antes se esperaba 40 días. Es en el caso de las enfermedades por humanos, ¿no es cierto? Pero en este caso ya el término se extendió y simplemente se le tiene como cuarentena a un tiempo estimado en el que se va a observar un producto si acaso genera o produce brotes. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las medidas cuarentenarias. Otras medidas cuarentenarias que vamos a repasar más adelante podrían ser la desinfección, los tratamientos y demás. Bien, entonces entendemos que las MSFs buscan conservar la vida en términos generales de las personas, de los animales y de los vegetales. Por otro lado, tenemos los OTCs, que son todas aquellas normas, regulaciones o procedimientos de evaluación de la conformidad. ¿Cuál es la percepción de la conformidad, ¿no? ¿A qué se nos viene a la mente cuando hablamos de esos términos? Muy diferente a las MSFs, que buscan la inocuidad, las OTCs buscan cuando hablamos de la percepción, ¿no? De las características correctas de un producto, estamos hablando de la calidad, ¿no? De un producto o un servicio. Entonces, la calidad es la percepción que nosotros tenemos acerca del buen o el mal trato de manejo o características de un producto o un servicio. Bien, entonces tenemos la principal diferencia, que las MSFs buscan la inocuidad, ¿no es cierto? Que garantiza o busca garantizar la salud y la vida, y las OTCs buscan la calidad de un producto o un servicio. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos algunas diferencias más.
Para redundar, simplemente las MSF buscan la inocuidad de los productos, mientras las OTCs buscan prevenir las enfermedades, pero excepto aquellas causadas por la inocuidad o la no inocuidad, mejor dicho, de los alimentos. O sea, también busca la calidad de vida, prevenir enfermedades, pero no necesariamente aquellas relacionadas por temas de microorganismos y todo esto. Ahora voy con la diferencia. Las MSFs, entre sus ejemplos más destacados en el tema del comercio internacional, podemos revisar el tema de la contaminación microbiológica, ¿no es cierto? Aquellos límites microbiológicos que pueden tener los alimentos, porque es inevitable que sí existe una población microbiológica, pero existirán límites que si sobrepasan o si se reproducen en cantidades mayores a las estimadas, sí podrían causar enfermedades en las personas, ¿no es cierto? Tenemos los residuos de plaguicidas. Los residuos de plaguicidas son aquellos, también repasaremos más adelante, son aquellos agrotóxicos residuales que quedan en nuestro producto y que al consumirlo en mayores cantidades a las estudiadas y aceptadas, podrían, mejor dicho, van a conllevar a enfermedades, no de forma inmediata probablemente, pero sí en un futuro. También están los aditivos, las toxinas y demás contaminantes. En cambio, las OTCs, es un poco complicado buscar ejemplos para el tema de alimentos, pero algunos de los ejemplos más básicos es, por ejemplo, el tema de los envases y embalajes, aquellos materiales que tengan contacto con los alimentos. También el tema del etiquetado. El tema del etiquetado. ¿Un mal etiquetado podría causarme una enfermedad? Sí, pero de repente no me causaría la muerte. ¿De acuerdo? Bueno, va a depender también de los grados de la sensibilidad que tenga esta persona y su organismo. Por ejemplo, el tema de los alérgenos. Un mal etiquetado podría no contener los alérgenos que deban ser mencionados. Esto podría derivar en una reacción alérgica de la persona. ¿De acuerdo? No, hay escalas y hay niveles. Hay personas que sencillamente se les puede cerrar el pecho, pueden tener erupciones cutáneas, pero hay otras personas que, indistintamente de la cantidad que consuman, sí, un alérgeno podría ser letal. Eso lo vamos a mencionar también más adelante. Entonces ya tenemos bien ubicados y desarrollados los conceptos de regulaciones y requisitos de acceso, entendemos que existen las medidas no arancelarias en el tema de las exportaciones, de las principales que manejamos son las MSFs y las OTCs, y entre ellas dos vamos a estar revisando el día de hoy cuáles son los principales requisitos y regulaciones que exige el mercado internacional, bueno, en ese caso de Reino Unido. Bien. Perdóname. Bien. Entonces, tenemos autoridades que se van a encargar de velar por el cumplimiento de las regulaciones que vamos a repasar el día de hoy. Esas autoridades, por supuesto, son bilaterales, están de un lado y de otro en este negocio que es el comercio internacional. Por supuesto, tenemos autoridades y regulaciones que van a tener que cumplirse internamente. Y el cumplimiento de esas regulaciones van a ser monitoreadas por nuestras autoridades locales. En este caso, si estamos hablando de productos vegetales, hortalizas frescas, frutas y productos con procesamiento primario, aquí hay gran diferencia con otros países, procesamiento primario, estamos hablando de SENASA, que es nuestro Servicio Nacional de Sanidad Agraria. ¿De acuerdo? Es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. Tiene autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. ¿Por qué menciono producción o procesamiento primario? En otros países, una transformación tan simple como un descascarillado, un pelado, un deshidratado, puede ser interpretado como ya un proceso, ¿de acuerdo? Una transformación de producto. En cambio, aquí en el Perú, el procesamiento primario, como ya di algunos ejemplos, nuevamente, descascarillado, harinas, lavado, etcétera,
es conocido como procesamiento primario, ¿de acuerdo? No va a cambiar las características físico-químicas del producto, sino que va a seleccionarlo, va a limpiarlo, va a transformarlo en va a darle otra presentación de repente, pero no cambian sus características elementales del producto, ¿bien? En cambio, en otro país, un procesamiento de ese estilo ya podría ser interpretado como una transformación del producto. Y para transformaciones de productos, para ya un valor agregado, de repente una mermelada, un yogur, una conserva, no sé, diferentes tipos de, una bebida alcohólica, diferentes tipos de transformación y valor agregado, ya estaríamos hablando de otra autoridad. Esta autoridad es la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, que es el que nosotros llamamos y conocemos como DIGESA. DIGESA es un órgano también dependiente del Viceministerio de Salud Pública, ¿de acuerdo? Tiene responsabilidad en aspectos técnicos, normativos, aplica vigilancia de factores fisicoquímicos y biológicos, ¿de acuerdo? En materia de inocuidad alimentaria, tiene injerencia en temas de alimentos y bebidas destinados al consumo humano, así como también los aditivos que se elaboran de forma industrial para la producción nacional o extranjera. ¿De acuerdo? Con excepción a aquellos alimentos que provienen de la pesca o de algún ambiente acuícola. Bien, porque de eso se encarga otra autoridad, que es la tercera autoridad que vamos a repasar el día de hoy a continuación, que es el SANIPES. De acuerdo, el SANIPES se va a encargar de velar por todo lo que es la producción normativa, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico. De acuerdo, entonces en resumen, si queremos exportar productos, hortalizas, vegetales, frutas frescas y o con producción primaria, ya sea cereales, granos y demás, estaríamos hablando de SENASA. Si queremos exportar algún producto con valor agregado, no sé, sachets de ajíes, ya lo mencioné, mermeladas, galletas, chocolates y demás, estaríamos acudiendo a DIGESA. Y si nuestros productos son hidrobiológicos o un origen de la pesca, estaríamos hablando de SANIPES. ¿De acuerdo? Si acaso tu producto vegetal está congelado, pues va a depender. Normalmente lo podría ver ser el congelado un proceso un poco más intrusivo, podríamos hablar de DIGESA. Pero destinos asiáticos sí vigilan los vegetales y frutas congeladas mediante SENASA. Eso tendríamos que verlo uno a uno, ¿de acuerdo? Entonces, en el otro lado del charco, en este caso, tenemos que el Reino Unido tiene algunas agencias, instituciones que van a velar por el cumplimiento de las regulaciones que vamos a repasar. Entre ellas, la más importante es la Agencia de Normas Alimentarias, ¿de acuerdo? Ven su nombre en el título, la Food Standards Agency, la FSA. Del Reino Unido es el principal organismo responsable de la seguridad alimentaria. Esta, como su nombre bien lo indica, establece estándares y regulaciones que deben cumplir los alimentos que en este caso van a ser importados, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores británicos. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. Y este vendría a ser el ministerio, ¿no es cierto? Más o menos como el Ministerio de Agricultura, que es el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación o Alimentos y Asuntos Rurales. Es un departamento gubernamental del Reino Unido, responsable de una amplia gama de políticas, incluida la agricultura, la pesca, la biodiversidad y la salud de los animales. Bien, bastante conocido como el DEFRA. Desempeña un papel crucial en la regulación de la producción y el comercio de alimentos. Entonces, ahí ven su logotipo. Por supuesto, mencionar que cada vez que vean palabras subrayadas en color azul,
Se tratan de hipervínculos que más tarde cuando tengan acceso a la presentación que va a ser colgada, ya lo indicarán más tarde, van a poder darle clic y referirse a la página web de la autoridad o el lineamiento, decreto, reglamento, el cual haga de referencia en el texto. Muy bien. Entonces, si bien existen otros organismos más pequeños de vigilancia, de monitoreo, de inspección, ya sea para cualquiera de los países del Reino Unido, los que mencioné anteriormente, ya sea la FCA y el DEFRA, son los principales, ¿de acuerdo? Como ya adelante, existirán algunos organismos menores que se encargarán de la inspección, del monitoreo, ¿de acuerdo? Pero los organismos cabeza, digámoslo así, son los que acabamos de mencionar. Entonces, normativa técnica alimentaria en Reino Unido. Ah, perdónenme, estoy resfriado. Entonces, es un poquito incómodo. Vemos en pantalla, la legislación alimentaria en el Reino Unido es un conjunto de normas y regulaciones diseñadas para proteger la salud pública y garantizar la seguridad de los alimentos. Ya lo habíamos repasado, la Agencia de Normas Alimentarias, la FSA, desempeña un papel crucial en la supervisión y aplicación de estas leyes. La FSA se creó para asegurar que los alimentos sean seguros para el consumo y que se mantenga la confianza del público en el sistema alimentario. ¿De acuerdo? Ven en pantalla el logotipo de la FSA y ya vamos entendiendo un poco el historial de creación y de asimilación en las regulaciones y reglamentos de sanidad para el Reino Unido. Bien, continuamos. La Ley de Normas Alimentarias de 1999, esta que establece la FSA y define sus funciones y poderes. Esta legislación permite a la FSA actuar en interés del consumidor, asegurando que los alimentos sean seguros y de calidad. La ley también proporciona un marco para la cooperación entre diferentes agencias y organismos involucrados en la regulación alimentaria. Entonces, aquí es donde menciono que aparecerán otros organismos, otras instituciones de rango menor, pero que obedecerán a cada uno de los distintos destinos del Reino Unido. Como ya habíamos mencionado, Reino Unido está, en resumen, conformado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Cada uno de esos países, por supuesto, tendrán consigo sus propias autoridades que responderán a la F, a la P, a la FCA. Bien, entonces, continuamos. Bien, aquí vemos otro historial. La Ley de Seguridad Alimentaria de 1990 es fundamental para la regulación de los alimentos en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Esta ley obliga a los negocios alimentarios a garantizar que sus productos no sean perjudiciales para la salud y que cumplan con las expectativas de calidad de los consumidores. Muy bien, protegerá a los consumidores, cumpliendo su expectativa. La ley también establece sanciones para aquellos que no cumplan con los estándares establecidos. Las principales responsabilidades de todas las empresas alimentarias contempladas en esta ley son, por mencionar algunas, ¿no? Garantizar que las empresas no incluyan nada en los alimentos, no extraigan nada de ellos, ni los traten de ninguna manera que puedan ser perjudicial para la salud de las personas que los consumen. También tienen que garantizar que los alimentos que sirven o venden las empresas alimentarias sean de naturaleza, sustancia o calidad que los consumidores esperaría, ¿no es cierto? Ahí manejando un poco la expectativa. También garantiza que los alimentos estén etiquetados, publicitados y presentados de una manera que no sea falsa ni engañosa. Puede existir la causa de omisión en una etiqueta, ¿de acuerdo? Pero también se utilizan la omisión de información en la etiqueta también puede ser voluntaria, ¿de acuerdo? Me dan un segundo, por favor. Tengo que hacer un comentario.
De acuerdo. Mencionaba. Entonces, eso es todo lo que tiene que garantizar o menciona que debe garantizar la Ley de Seguridad Alimentaria de 1990. ¿De acuerdo? En cuanto, ven una foto referencial del Reino Unido separándose de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, desde hace ya algunos años después de que se ocasionó el Brexit. ¿De acuerdo? Entonces, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la legislación de la Unión Europea se convirtió en ley asimilada. ¿De acuerdo? Aquí vamos a encontrar muchos sinónimos para esa mención asimilada. Pero entendámoslo así. Eso significa que muchas de las regulaciones alimentarias de la Unión Europea siguen aplicándose al Reino Unido, aunque la FSA ahora tiene la autoridad de modificar estas leyes según crean necesario. Esto representa un cambio crucial para mantener estándares de seguridad alimentario. ¿Cuál es lo importante a destacar? Cuando muchos países se rigen bajo una normativa transversal como es la de la Unión Europea, los cambios o autorizaciones que se den, porque en el tema de sanidad alimentaria no se detiene. Los estudios, investigaciones, nuevos productos, nuevos aditivos, nuevos procesos están creándose todos los días. Y para ser considerados seguros para el consumidor, se deben de presentar evidencias científicas, proponerse, estudiarse, evaluarse, votarse, ¿de acuerdo? Esto, por supuesto, no tiene la misma velocidad que la parte burocrática no es igual de veloz que la ciencia, jamás. Jamás las leyes van a ir a la par que la evolución y la ciencia. Esto ténganlo por seguro. Jamás las leyes van a ir a la par que, que los hallazgos científicos. Entonces, la ventaja es que en el Reino Unido, que han asimilado la normativa europea, ellos pueden actualizar a conveniencia, por supuesto, de la ciencia y de la evolución y de esos nuevos factores, sus regulaciones sin tener que llevarlo a voto con la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Tenemos aquí el marco de Windsor, adoptado en marzo del 2023, establece disposiciones para facilitar el flujo de productos alimentarios de Reino Unido, ya sea Gran Bretaña, incluido Irlanda del Norte. Este marco es esencial para mantener la integridad del mercado y garantizar que los estándares de salud pública se mantengan a pesar de los cambios en las relaciones comerciales posteriores al Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, este acuerdo marco nos va a ayudar a mantener todavía estos estándares. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, el reglamento de información alimentario. ¿De acuerdo? Que entró en vigor desde el 14 de julio de 2014. Este reglamento exige a los negocios proporcionar información sobre alérgenos en los alimentos. Las infracciones pueden resultar en sanciones penales. ¿De acuerdo? Este reglamento es vital para proteger a los consumidores con alergias alimentarias y asegurar que puedan tomar decisiones informadas sobre lo que consumen. Por supuesto, un producto con un contenido alérgeno no es un producto prohibido, llamémoslo así, no es un producto que de por sí sea no inocuo. Un producto con presencia de alérgeno simplemente tiene que ser correctamente. ¿Cómo decirlo? Correctamente presentado para que el consumidor que tenga ese tipo de flexiones, ese tipo de sensibilidad a las proteínas que causan la alergia, pueda decidir si lo consume o no. ¿De acuerdo? Entonces, un consumo informado es lo que se busca. Responsabilidades generales para los negocios alimentarios. Los negocios deben cumplir con requisitos generales sobre exportación e importación de alimentos, inocuidad, trazabilidad, etiquetado y retiros de productos. Muy bien. Es esencial que tanto grandes como pequeños negocios conozcan sus responsabilidades bajo la legislación
de Reino Unido, la legislación alimentaria. Ya más o menos cuando voy en este punto me doy cuenta de cómo vamos avanzando conforme el tiempo. Van a haber puntos en los que vamos a pasar rápidamente. Una de las características de esos seminarios es el tiempo, ¿de acuerdo? Pero lo que yo siempre busco es no disminuir o resumir las diapositivas, porque si bien no se mencionen en la charla, al menos van a tener un punto de referencia al cual volver cuando puedan descargar la presentación y puedan encontrar los puntos que están buscando. Pero probablemente vayamos un poco más rápido en ciertos puntos, ¿de acuerdo? Para poder alcanzar a la ronda de preguntas, para poder alcanzar y mencionar algunas de las actividades que manejamos, que siempre son importantes poder compartir con el público. Entonces, por eso voy avisando que hay ciertas secciones de las cuales voy a ir un poco más veloz para ir acorde al tiempo, ya que nos quedan unos 20 minutos. Entonces, tenemos el tema de las importaciones. Ahora vamos a hablar acerca de los requisitos regulatorios para los alimentos. La exportación de alimentos, pero vista desde el punto desde el punto de vista del Reino Unido, para ellos son importaciones. Esas son las normativas, vamos a repasar las normativas que tienen que cumplir los importadores, ¿de acuerdo? Y muchas de esas responsabilidades, por supuesto, se las transfieren al exportador, pero algunas otras no, como podrían ser las licencias de importación, los permisos de importación. Si ustedes van a hacer un negocio con clientes del Reino Unido, deben constatar con ellos que tienen todos estos permisos. No se vaya a dilatar más el tiempo de la negociación, porque de repente es una persona nueva en este negocio y simplemente tiene interés en tu producto. De repente es un turista. Eso pasó muchísimo. Viene una persona del extranjero al Perú. Se pasea por Cusco, se pasea por la selva, se pasea, le encanta el cacao, le encanta el chocolate peruano y dice a mi familia en Europa o en el país que sea, le va a encantar a mis conocidos. Tengo un, este es un caso muy, muy, muy común, que el turista viene y dice, quiero poner un negocio aquí, voy a mandar chocolate peruano a mi país de origen, porque a mi comunidad le va a encantar, sé que va, si a mí me gusta y yo tengo un buen gusto, a mi comunidad le va a gustar, y en verdad es muy entusiasta y está muy bien. Muchos de los negocios comienzan así, pero no tiene un conocimiento en exportaciones, no tiene todo esto que debe de manejar un importador. Entonces, por supuesto, se va a tener que asesorar, va a tener que acudir a las instituciones de su país para poder, algo así como alguna institución que promueve las importaciones, los negocios internacionales, algo así como por Perú, digamos así, se va a tener que asesorar, va a tener que capacitarse, va a tener que, etcétera, y recién va a poder exportar o importar los productos que desee cuando ya tenga todo el conocimiento, la licencia, los permisos y maneje estos temas correctamente. Caso similar sucede con personas peruanas que residen en el extranjero. Dicen, bueno, ya trabajé, ese es un ejemplo también, ¿no? Pero sucede bastante y lo sé porque cientos de exportadores me han contado la misma historia. Cientos de exportadores me han contado la misma historia. Tienen un pariente en el extranjero, un peruano. Ya tiene 15, 10, 15 años en el extranjero, ya formó un capital. Ahora lo que desea es dejar de trabajar en lo que venía desempeñándose. Quiere llevar productos peruanos de su comunidad al país donde reside actualmente, pero no conoce los procedimientos de importación o de exportación. No los conoce, no los maneja. No sabe que tiene que pedir licencias locales, sanitarias, comerciales, para poder comercializar, valga la redundancia, los productos que quiera importar. Esto también va a tener que capacitarse, va a tener que estudiar todos esos temas. Entonces, es muy, muy importante a la hora de que tú hagas una negociación saber con quién estás tratando. ¿Qué tipo? ¿Cuál es el perfil de ese importador? Si es nuevo, tiene experiencia o es muy entusiasta, etcétera, ¿no? Perdón. Entonces,
Esas son las reglas que el importador en este caso deben cumplir. Como ya lo saben, en pantalla aquí van a ver los que los importadores deben comprobar si esta planta que desea importar requiere certificación fitosanitaria para poder entrar a Gran Bretaña. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo van a ver? Dándole clic en ese link de esa mención. También les co comparto en la guía sobre cómo importar plantas y productos vegetales de países no pertenecientes a la Unión Europea. Por supuesto, países que pertenezcan a la Unión Europea tendrán alguna otra facilidad, ¿no es cierto? Como ex perteneciente a la Unión Europea, podrán tener alguna facilidad, algunos estándares idénticos que se manejen transversalmente en tanto la Unión Europea y Reino Unido, y puede hacer mucho más sencilla su aceptación. En cambio, para países que no forman parte de la Unión Europea, las reglas van a ser distintas. Bien, aquí en pantalla van a ver justamente cuáles son los puntos que va a mencionar esta guía sobre cómo importar productos, plantas o productos vegetales de países no pertenecientes a la Unión Europea. Algunos puntos los vamos a tratar. Entre ellos, y como pueden ver en pantalla, definir la categoría de riesgo del producto. Aquí en el Perú existen categorías que son las CFRs, categoría de riesgo fitosanitario, CRF, perdón, categoría de riesgo fitosanitario, que va del 1 al 5, creo recordar, en el que cada una va a tener un riesgo diferente, ¿de acuerdo? Va a haber categorías que no requieran certificado fitosanitario porque está evidenciado que el producto y su transformación natural ya limitarían o impedirían que los microorganismos, patógenos, virus, etcétera, se puedan multiplicar por la naturaleza del producto. Llámese harinas, porque no contienen agua, muy bien, y si no contienen agua, pues no se pueden multiplicar los microorganismos, ¿de acuerdo? Eso en el tema microbiológico, por supuesto. Van a haber otros factores en los que las harinas también puedan estar contaminadas, pero estamos hablando aquí de factores microbiológicos. Controles fitosanitarios que van a tener que aplicarse a estas categorías de productos, que en este caso estamos hablando de categoría A y B. El importador, cómo registrarse para importar, dónde debe obtener un certificado, quién debe obtener un certificado fitosanitario y dónde. En este caso, el exportador. Ustedes van a tener que obtener un certificado fitosanitario, dependiendo, por supuesto, de la categoría de riesgo fitosanitario de tu producto, en tu autoridad local. ¿Quién es la autoridad local que nos va a brindar el certificado fitosanitario? SENASA. Luego tenemos las notificaciones, las inspecciones, tasas por controles fitosanitarios que va a tener que pagar, no ustedes, sino el importador ya cuando el producto llegue a destino. Entonces, imagínense, es un importador que no conoce este tema, el producto podría quedarse atorado en los almacenes antes de ser desaduanado porque el importador, si no conoce estos temas, podría quedarse sentado esperando que el producto ingrese a sus almacenes y en verdad todavía está en aduanas. ¿Qué ocurre si el producto no supera los controles fitosanitarios y demás puntos que vamos a comentar, algunos de los más importantes, a lo largo de las siguientes láminas, ¿no? Tenemos las categorías de riesgo para importar productos. Entre ellos tenemos alto riesgo, riesgo medio tipo A, riesgo medio tipo B y bajo riesgo. Dependiendo de la categoría en la que se encuentre su producto, muy probablemente no sea necesario un certificado fitosanitario y en otros casos sí. Bien. Luego tenemos categorías de riesgo para las importaciones. Aquí vamos a poder comprobar en qué lugar o en qué categoría se encuentra el producto que yo tengo interés de exportar. ¿De acuerdo? Y eso también lo debe de verificar el importador, el interesado. Entonces, los controles fitosanitarios se aplicarán a las importaciones de vegetales A y B de alto y medio riesgo y productos vegetales procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. Las plantas y productos vegetales de bajo riesgo están exentos de controles fitosanitarios, como ya lo habíamos mencionado, y la evaluación del riesgo fitosanitario está en curso y las categorizaciones del riesgo pueden cambiar. Importante destacar este hecho. Eso quiere decir
que el Reino Unido tiene la libertad de actualizar dónde se encuentra un producto en cuanto a su categoría de riesgo. Muy distinto a la Unión Europea, que podía tomarse más tiempo en aceptar un cambio. En cambio, Reino Unido, al estar separado, al tener sus normativas, sus instituciones separadas y sus normativas asimiladas, mas no obligatoriamente deben cumplir al 100% las normativas de la Unión Europea, sino que pueden actualizarse. Esto es muy beneficioso para todos, en verdad. Entonces, control de fitosanitarios de los productos de alto y medio riesgo del tipo A y B. Si se importan plantas y productos vegetales de alto y mediano riesgo del tipo A, el importador debe, el importador, ojo, registrarse para importar si es la primera vez que lo hace. Tiene que obtener un certificado fitosanitario del exportador, de ustedes. ¿De acuerdo? Cumplir con la normativa internacional, la NIF 15. ¿Qué es la NIF 15? Más adelante vamos a comentar qué es la NIF 15. Notificar a las autoridades pertinentes sobre su importación, porque tienen que avisar que está llegando ese tipo de producto, ¿no es cierto? Cumplir con los controles documentales de identidad y físicos cuando haya la orden de inspección del producto en aduanas para las tasas de controles fitosanitarios. No pude con mi genio y estoy leyendo algunas preguntas en el chat. Veo que muchas están relacionadas con otro país. Así que, bueno, vamos a tratar de responderlas o enviarlas a la otra, a las otras presentaciones de los otros países. Bueno, que creo que no recuerdo si para Estados Unidos ya editamos este año. Creo que no, el año pasado editamos para Estados Unidos. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, si estamos hablando de categoría de riesgo tipo B, que es menor, o es mejor dicho, diferente, claro, para frutas se aplica lo mismo. Estamos hablando de productos y plantas vegetales, estimado Gastón, que estaba mencionando. Así, obtener un certificado fitosanitario de su exportador. El importador debe solicitarles a ustedes un certificado fitosanitario, cumplir con la norma internacional NIF 15. Entonces, muchos de nuestros productos van a ser categorizados aquí, ¿de acuerdo? Como ya lo dije, es cuestión de revisarlo en las tablas, en las guías de clasificación compartidas hace un instante, que hagan el ejercicio, que busquen su producto, obviamente es en inglés, que busquen su producto, pero también como partida arancelaria, que busquen y ustedes vean dónde se encuentran. Dependiendo de dónde se encuentran, van a poder saber que requieren por parte del importador, por parte de la autoridad sanitaria. En este caso, si nos encontramos en una categoría de riesgo medio B, va a ser mucho más sencillo porque lo básico va a ser cumplir con la NIF 15, que es muy básica, y obtener un certificado fitosanitario por parte de nuestra autoridad sanitaria, que es el SENASA. Ahora, Javier, ¿por qué otro medio yo puedo verificar los requisitos de acceso a mi producto, ya sea semilla, no, perdón, ya sea granos, ya sea frutas, hortalizas? Aquí, en la web del SENASA, dejo el link en pantalla. ¿Y cómo se utiliza esta web? Nosotros damos clic en exportación, escribimos el nombre del producto el cual nos interesa, ponemos aplicación, cómo va a ser utilizado este producto, podría ser comercialización, normalmente es consumo, procedencia, de dónde, a dónde va a ir dirigido el producto, y el país de origen solamente va a haber Perú, ¿de acuerdo? Porque es una web peruana. Una vez resuelto esto, como en este ejemplo, que busqué maracuyá, en este caso maracuyá fruto fresco, va a salir en la categoría de riesgo fitosanitario, que en este caso es 3, pero para el Perú es riesgo 3, ¿de acuerdo? Para el Reino Unido va a tener otra clasificación. ¿Cuáles eran? A, medio A, B, medio B, ¿no? Algo así. Entonces, por supuesto van a haber equivalencias, parecidos, pero para el Perú el riesgo en la categoría de riesgo fitosanitario es 3, para la maracuyá fruto fresco. Quiere decir que es un producto que sí, definitivamente sí tiene la potencialidad de tener plagas
de transmitir plagas y sí va a tener que pasar por algún tratamiento cuarentenario probablemente, ya sea frío, aplicación de bromuro-metil u otro, el que sea conllevado y el que sea mencionado aquí. Por ejemplo, la web del SENASA al menos nos menciona que para el Reino Unido y para este producto ejemplo se requiere un certificado fitosanitario. No menciona plagas reguladas, no menciona declaración adicional, no menciona que tengan que tener un tratamiento cuarentenario. Entonces, ahí me debo de quedar, no necesariamente. Esta web, por supuesto, nuestros amigos del SENASA tratan de actualizarla continuamente, pero es un esfuerzo bastante fuerte. Entonces, yo de todas maneras, consejo, me contactaría con SENASA para contrastar los requisitos que menciona su web con los requisitos más actuales o que pueden estar vigentes. ¿De acuerdo? Sí entiendo que esta web está actualizada continuamente, pero si fuese yo el que está en esta negociación, en el rubro, sí acudiría a las autoridades competentes. Puedo acudir a PromPerú. No somos la autoridad sanitaria competente, pero pueden acudir a PromPerú, ¿de acuerdo? Nosotros les diremos que acudan a SENASA. Nosotros trataremos de buscar la información, contrastarla con SENASA para ver si es la actualización más reciente y darles esta y más y otros más detalles que vaya a necesitar para una correcta, una exitosa exportación, ¿de acuerdo? Entonces pueden contactarnos a nosotros, yo contactaría a SENASA. Para esos temas y para otros sí podemos darles la mano, ¿de acuerdo? Nos instamos a esto. Entonces continuamos con el tema de alimentos frescos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de tratamientos cuarentenarios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los tratamientos cuarentenarios? Primero hablamos de las plagas cuarentenarias. Las plagas cuarentenarias son aquellos bacterias, virus, mohos, etcétera, microorganismos que contaminan, deterioran, destruyen la planta y son altamente contagiosos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, para impedir que estas plagas se transmitan a la producción vegetal de otro país, esos países elevan sus medidas no arancelarias y exigen que se cumplan tratamientos cuarentenarios para limitar la aparición, tratar de eliminar, inactivar las plagas. ¿De acuerdo? Muchos de estos procedimientos los vemos también en pantalla. Por ejemplo, tenemos la inmersión en agua caliente. Por supuesto, muchos de esos tratamientos va a depender de las características de tu producto. De repente, mi producto es muy susceptible a que con agua caliente se deteriore. Entonces, busca otra alternativa. Otro, mi producto es muy susceptible a las bajas temperaturas. Busca otra alternativa. Y así hasta encontrar científicamente la alternativa más óptima para que mi producto pueda matar, inactivar o eliminar las plagas. ¿De acuerdo? Uy, ya nos queda poco tiempo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de certificado fitosanitario, ¿de acuerdo? Emitido por SENASA. ¿Qué son los LMRs? Importante, los LMRs es la residualidad. Vamos a ir a ponernos un poco para que en 10 minutos terminemos. Los LMRs es la residualidad de un agrotóxico que puedes encontrar en tu producto final. Por ejemplo, tu ensalada que comes en tu menú. Créeme que muy probablemente tenga altos LMRs, ¿de acuerdo? Dependiendo de altos residuos, mejor dicho, porque LMRs es la residualidad máxima que alcanza y que es estimado para un cierto agrotóxico, para cierto producto, y dependiendo de esto, si se eleva de estos LMRs, el producto y su consumo sí podrían causarte daño. No te van a causar daño el día siguiente, no es que te va a doler el estómago el día de mañana, ¿de acuerdo? Sí va a repercutir en tu salud, pero no inmediatamente, ¿de acuerdo? Es por eso que hoy en día comemos nuestra ensalada en un menú y no pasa nada, no sentimos que nos haga daño, pero cuando tengamos 45, 50 años, probablemente esto afecte nuestra salud, produzca algún cáncer y todo esto, ¿no? Que no lo asociemos con la ensalada que nos consumimos diariamente en nuestro menú cuando teníamos 20 años, ¿no? Entonces, no lo asociemos, creeremos que eso es otra cosa. Y por supuesto, el tema de los cánceres está asociado no solamente a la alimentación, sino también a la genética y predisposición
pero valgan verdades lo que nosotros consumimos va a ir dirigido a reforzar esas características que nos hacen propensos a generar esos males. Entonces, pueden causar cuáles son los riesgos. Por supuesto, la ingesta en cantidades superiores a los establecidos causan enfermedades como puede ser Parkinson, cáncer y otros males. ¿Cuál es la importancia de los LMRs a nivel de salud pública? Pues los plaguicidas son moléculas tóxicas. Su uso, si está regulado, pues no va a pasar nada, porque científicamente se ha comprobado que podemos, nuestro cuerpo puede asimilar ciertas cantidades de tóxicos sin causarnos daño a futuro. Pero si sobrepasan esos niveles, sobrepasan los LMRs, está garantizado que nos va a causar daño. El medio ambiente, porque afecta el equilibrio entre el ambiente y el ecosistema. La aplicación de un plaguicida, de un agrotóxico muy potente podría destruir los insectos de un lugar, no solamente los malos, los que, entre comillas, malos, ¿no? Los que nos afectan las plagas, sino también insectos buenos, entre comillas, buenos, como podrían ser las abejas, ¿de acuerdo? No hay insectos malos y buenos. Quiero destacar de nuevo esto, pero hay algunos que son más y menos perjudiciales para la producción agrícola, ¿de acuerdo? Porque pueden ser plagas, son considerados plagas, ¿de acuerdo? Y otros son considerados polinizadores, pero no existen insectos malos o buenos. Agroindustria, porque su no cumplimiento, el no cumplimiento de las LMRs conllevará a una detención, rechazo de producto. Y cuando tú incumples los LMRs, pues no hay otra solución que su destrucción, ¿de acuerdo? O su reexportación, y su reexportación un poquito más complicada. Entonces, aquí te comparto la base de datos de los LMRs de Reino Unido. Más adelante voy a mostrarles una web donde van a poder encontrar los LMRs de muchos otros mercados. Entonces, tenemos otros contaminantes relacionados a los, estos incluyen nitratos, micotoxinas, dióxidos, metales pesados y estaño. También son normativas asimiladas de la Unión Europea, muy bien, como ven en pantalla. Pero para mayor ayuda y orientación de la FCA, les comparto el link que está abajo, contaminantes químicos. ¿De acuerdo? Embalaje de madera, todo utensilio de madera que sea utilizado en una exportación, ya sea para, como los parihuelas que ven en pantalla, los cajones, no sé, cualquier utensilio utilizado en la exportación va a tener que pasar por un tratamiento cuarentenario. ¿Por qué un tratamiento cuarentenario para un utensilio? Porque al ser madera, al haber sido un árbol vivo en algún momento, entre sus relieves, entre su superficie rugosa, podría alojar patógenos que, sumado a la humedad, de repente tú lo ves bien, pero si lo sumas a la humedad del transporte, porque en el transporte los vegetales van a sudar, se va a llenar de humedad el contenedor, o si es congelado también se va a llenar de humedad, podría aparecer patógenos, ¿de acuerdo? Entonces, estos materiales o utensilios de madera deben pasar por un tratamiento cuarentenario. ¿Cuál es el único que se aplica en el Perú? El tratamiento de calor. ¿Esto lo aplica quién? No lo aplica Senasa, sino que lo aplican empresas que son autorizadas y registradas y autorizadas por Senasa. ¿Dónde pueden verlo? En el link que está abajo. Esa es una normativa internacional y casi la mayoría de países lo exige su cumplimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como exportador? Puedes acudir a una de esas plantas de tratamiento registradas y de repente ya comprar pallets tratados que tengan ese sello. Muy bien, internacionalmente van a revisarlo. Van a revisar y si encuentran pallets que no tengan estos sellos que garanticen que ha pasado por un tratamiento cuarentenario, el producto, aunque no parezca contaminado, tiene la potencialidad de haber sido contaminado y lo van a rechazar. ¿De acuerdo? Así que ojo con eso. Inspecciones de mercancías cuando ingresan a Gran Bretaña o al Reino Unido, en ese caso, deben ser seleccionados para controles. Aquí van a aparecer otras agencias que yo les estaba mencionando, que son agencias de inspección, como por ejemplo la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal, que funciona en Inglaterra y Gales, la AFA o la APA. O también la Ciencia y Asesoramiento para la Agricultura Escocesa, que obviamente es para la Escocia, que es la llamada SASA.
llevarán a cabo controles documentales de identidad y físicos para asegurar que su envío, ¿qué cosa? Incluya todos los documentos requeridos que contienen las plantas que se han declarado, coma, que estén libres de plagas y enfermedades. Ahí se me fue una coma. Ahora, ¿qué ocurre si el producto es rechazado, si no supera al menos los controles fitosanitarios? Si la totalidad o parte de su envío no supera los controles fitosanitarios, un inspector le aconsejará sobre lo que debe hacer con el envío. Si el inspector decide que los productos defectuosos causan un riesgo para la salud vegetal, pues probablemente o requiera obligatoriamente su destrucción o su reexportación a Perú. Pero esto ya sería considerado una exportación en sí. Esto ya sería considerado una exportación en sí. Y probablemente también tengan que sacar permisos y el Perú no va a aceptar, pues, probablemente productos que vengan contaminados nuevamente. Entonces, muy probablemente el producto tenga que ser destruido. Y cuando se destruye, también te cuesta. ¿De acuerdo? Materiales, bueno, aquí tenemos otras regulaciones, materiales en contacto con los alimentos, existe un enfoque nacional del Reino Unido que rige por la FCA y el reglamento sobre materiales y artículos en contacto con los alimentos del 2012. Este reglamento consolida las normativas y directivas de la Unión Europea pertinentes que se han mantenido y la legislación nacional anterior. Incluye plásticos, cerámicos y derivados de epoxi, ¿de acuerdo? De plástico. Entonces, si quieren revisar los materiales de contacto con alimentos que están permitidos, aquí vamos a poder encontrar la regulación pertinente. Les dejo el link. Está actualizado hasta el 31 de diciembre de 2020. En lo último que está actualizado. Reglamento sobre aditivos alimentarios. ¿De acuerdo? Si nuestro objetivo es exportar productos transformados, yo voy a tener que revisar si acaso los aditivos que yo manejo en la producción de mi alimento están permitidos por el Reino Unido. Por ejemplo, colorantes, edulcorantes, emulsiones, conservantes y demás. ¿De acuerdo? No porque estén permitidos por el Codex en el Perú, quiere decir que en el Reino Unido también ya están permitidos. Ojo, ojo ahí. Hay que revisar cuidadosamente que los aditivos que yo manejo y las cantidades proporcionales están permitidas en el Reino Unido. Y como verán, está actualizado hasta el 23 de enero del 2024. Etiquetado y rotulado de los alimentos. Muy bien. La política de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables sigue la heredada por la Unión Europea. Es decir, el etiquetado del Reino Unido responde al etiquetado de la Unión Europea, el cual busca la protección de la salud y de los intereses de los consumidores, facilitar la toma de decisiones por parte del consumidor, la libre circulación de los alimentos producidos y comercializados legalmente, proteger los intereses legítimos de los productores y promover la producción de productos de calidad. ¿De acuerdo? Porque tiene asimilada la regulación de etiquetado de la Unión Europea. ¿Y cuál es el reglamento etiquetado de la Unión Europea vigente hoy por hoy? Desde el 2011 es la 1169 que veré en pantalla. En pantalla van a ver un resumen de todas aquellas normativas que desde su publicación derogó. Quiere decir que las absorbió, mejoró, evolucionó. ¿De acuerdo? Esta normativa rige desde el 2014. Entendamos que el reglamento está desde el 2011, pero siempre existe un tipo de adecuación y rige desde el año 2014, el reglamento 1169, y en pantalla ven un resumen de la histórico de todas aquellas directivas y reglamentos que derogó, es decir, anuló para solamente tener un único reglamento etiquetado. Bien, el reglamento 1169, retenido o asimilado, esa es otra de las traducciones o de los sinónimos que utilizan aquí para los reglamentos de la Unión Europea. ¿No es cierto? Yo hablé de asimilado, pero también en esta traducción lo menciono como retenido. Se incorporó a la legislación nacional del Reino Unido mediante la ley de retirada de la Unión Europea en el 2018 y establece requisitos sobre el suministro de información alimentaria a los consumidores. ¿De acuerdo?
El reglamento 1169 en Inglaterra, la responsabilidad de la legislación y las políticas de etiquetado, quien tiene que ver su cumplimiento, el DEFRA, la FSA y el Departamento de Salud. En cambio, en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, sí, las mismas normas de etiquetado, pero hay organismos locales que supervisan otros varios elementos. La guía de la legislación sobre alimentos y piensos de la FSA detalla dónde tienen jurisdicción legal las naciones descentralizadas del Reino Unido. Porque existen pequeñas otras islas. Aquí tenemos un ejemplo de un etiquetado para un calendario de advenimiento, ¿se dice? Adviento de chocolate. Aquí en Perú no conocemos mucho qué es un calendario creo que es advenimiento, ya me olvidé si está bien, si escribí bien el término. Básicamente ¿cómo se llama esto? Creo que es ay, me olvidé. ¿Cuaresma? No. El huevo de. Aquí lo que sucede es tener el chocolate, el huevo, ¿cómo se le llama? Esta época de. ¿Qué Semana Santa me parece? Ah, bueno, se me ha ido el nombre. Huevo de Pascua, Pascua. Creo que es un calendario que anticipa el tema de Semana Santa y todo esto. Creo yo. Ahora, si me estoy equivocando, por favor lo colocan en los. Es que tampoco no soy un fiel de estas de esta de estos este de estas celebridades religiosas. Pero bueno, eso es un calendario de chocolate. Básicamente por cada día que pasa viene un chocolatito pequeñito y te lo van comiendo poco a poco. Algo así es. O al menos eso lo he visto en películas o algo así. Pero ese es el ejemplo que estaba en la página web y no podía desperdiciarlo y no mencionarlo. Por ejemplo, van a encontrar que en la lista de ingredientes, eso es algo importante destacar, que los alérgenos están en negrita, como la leche, la soya, y que podría contener may contain maní y frutos secos y nueces. ¿De acuerdo? Podría contener maní y frutos secos. No está en la lista de ingredientes, pero podrían contener. ¿Y por qué dice podrían contener? Porque de repente el chocolate en esa misma fábrica se procesa chocolate que sí tenga maní, que sí tenga nueces. Y obviamente por contaminación cruzada de alérgenos podría darse el tema que en el chocolate de ese producto que no contiene esos productos sí contenga trazas de maní y nueces y por eso es mencionado en la lista de ingredientes. La tabla nutricional, como verán, es diferente a la tabla de Estados Unidos y otros mercados. Está en base a 100 gramos. Vamos a continuar. Cada vez me queda menos tiempo y creo que vamos a pasar olímpicamente todo el etiquetado. Pero van a poder descargar la presentación. Vamos a hablar de aquello más importante. A ver si, creo que no me va a alcanzar tiempo para lo último. Pero bueno, aquí podemos ver un semáforo que es voluntario. Un semáforo nutricional, pero que es voluntario todavía en la Unión Europea, que muchas empresas lo manejan y si lo ven no se sorprendan, pero obviamente estas menciones, este etiquetado con semáforo es voluntario para ciertos productos. Y ahora tenemos, en términos generales, cuáles son las características de la 1169, la regulación del 2011 de requisitos para etiquetado. Tenemos la denominación del alimento, cómo viene a llamarse, la lista de ingredientes, que ya vimos un ejemplo pequeñito de la lista de ingredientes, los ingredientes que causan alergia o intolerancias, que justamente vimos ese cambio, esa negrita en esos elementos, la cantidad de determinados ingredientes. Aquí la cantidad cuantitativa de ingredientes. O sea, la lista de ingredientes, pero no les piden la fórmula, pero sí que les indiquen cuantitativamente aquellos ingredientes del activo del producto para poder saber, por ejemplo, yo te puedo decir maca con quinoa o quinoa con maca, ¿me dejo entender? Yo te puedo vender una harina de maca con quinoa que es muy distinta a una harina de quinoa con maca. Por eso que aquellos las autoridades quieren saber, en función de la declaración de identidad, la cantidad de los ingredientes
cuantitativamente para poder saber si esta declaración que tú estás expresando es la adecuada. Por ejemplo, si hablamos de mermelada de fresa, ¿cuánto tiene que haber de fresa para ser denominado mermelada? ¿Qué porcentaje de aparición de fresa debe estar ahí para ser denominado mermelada? Un 45% mínimo, ¿no? Mismo caso que los chocolates, golosinas o bebidas lácteas. ¿Quién se acuerda del tema de las bebidas lácteas? Que hace unos años, pues algunos pensaban que tomaban leche, pero luego en el mismo producto apareció la denominación bebida láctea, que no era leche, porque tenía un contenido menor en porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar aquí. Ya saben que pueden ir revisando todo ese contenido nutricional, las definiciones del campo visual, el tema nuevamente de nutrientes, de las porciones. Los valores referenciales que son las BRN, las ingestas de referencia que yo insto que revisen. Ahora, no se van a hacer expertos en etiquetado. Recomendación, asesórense con un experto, con un ingeniero de alimentos, con un ingeniero químico, con un laboratorio, con alguna empresa tercera. ¿Cuántas etiquetas de tus productos vas a tener? Muy pocas. Entonces, asesórate con alguien para que cumplas con esas normativas. ¿Te puedes asesorar con PromPerú? Te puedes asesorar con PromPerú, ¿de acuerdo? Pero PromPerú no te va a revisar tu etiqueta. No te va a decir, yo no te voy a decir si tu etiqueta está bien, ¿de acuerdo? No tenemos ese mandato o esa característica desde la institución que represento. Lo que voy a hacer es darte toda la información en cuanto a etiquetado para que junto con tu especialista puedan constatar punto por punto si acaso estás cumpliendo o no. ¿De acuerdo? Pero no podemos dar vistos buenos. Muchas empresas se acercan a nosotros para preguntarnos, ¿puedes revisar mi etiqueta? ¿Está bien? Lo siento, lamentablemente puedo darte información. Somos facilitadores de información, pero no hay institución en el Perú que te pueda dar un visto bueno sobre una etiqueta para otro destino. Para destinos nacionales o comercialización nacional, sí, en Digesa, por supuesto. Pero para destinos internacionales no va a haber quién, ¿de acuerdo? Así que es importante mencionar ese punto. En ocasiones tenemos programas de etiquetado con especialistas terceros que contratamos, que sí pueden dar fe, pueden revisar etiquetas y todo esto, pero estos talleres son dirigidos a empresas que ya tienen una experiencia exportadora y que están a un paso y que necesitan una etiqueta para, o la revisión de su etiqueta para continuar su proceso de exportación. Bien, aquí vemos un poco del tema de las menciones de vitaminas y minerales. Aquí no es como en Estados Unidos que podemos declarar vitaminas o que podíamos declarar vitaminas y minerales con un mínimo del 2%. Ya Estados Unidos ya cambió ese parámetro. Pero aquí las vitaminas y minerales tienen que estar en cantidades significativas, es decir, en un 15% si son sólidos y si son líquidos en un 7.5%. ¿De acuerdo? Y si es porción. Y 100%, 15% es igual que el códex. Por ejemplo, estás desarrollando la tabla de un producto sólido y la vitamina A te sale 12%. No le se debe declarar, porque lo mínimo es 15%. Entonces, no es significativo su aparición. ¿De acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, que la ingesta se trabaja, ¿no? Como en el Perú, de acuerdo al códex. Alimentarios en 8.400 kilojoules y por 2.000 kilocals. Aquí vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar. Ustedes ya lo revisarán con tiempo. También pueden escribirnos si tienen alguna duda. Vamos a pasar aquí para poder tener tiempo de terminar y poder contestar algunas de las preguntas que veo que son bastantes, pero algunas son relacionadas a Estados Unidos. No sé si este año se va. Lo que pasa es que todos los años hacemos para Estados Unidos. Así que o pueden escribirme directamente con toda confianza, pueden escribirme directamente o también les aconsejaría revisar los videos que se encuentran en el canal de YouTube de PromPerú. Ahí me van a ver desde hace años dictando talleres de Estados Unidos y de otros mercados, ¿tá? Les aconsejo, tampoco pregunten por ese medio porque yo no voy a contestar por YouTube, ¿no? Escríbeme en mi correo.
¿De acuerdo? Más adelante se comparte mi correo y me pueden escribir por el correo para yo darles información. Entonces aquí, estas son las unidades de expresión para la tabla de Europa, que en realidad es muy parecida al códex, con la única diferencia es que la nueva versión del códex, la nueva, ya te está diciendo que en lugar de sodio ya puedes publicar sal, dependiendo del país al que vayas. Recuerden que el laboratorio lo que te reporta es sodio. Ese sodio, si lo vamos a convertir en sal, primero lo dividimos entre 1000 para tenerlo en gramos y luego se multiplica por un factor que es 2.5. Ahí ya obtienes sal. En la Unión Europea y también obviamente en la esta ley asimilada de Reino Unido se expresa por sal, ¿de acuerdo? No por sodio. Mira, aquí tenemos más información cuanto etiquetado. Expresión por porción. Más expresión por porción. Vamos a pasar de esos puntos para llegar país de origen, ¿no es cierto? Definiciones de acuerdo a la procedencia del país de origen, todas son asimilaciones. O también podían referirse a la presentación de la Unión Europea que también es en YouTube, donde ahí de repente sí me causó más tiempo y puedo hablar un poco más de esos temas. En el canal de Perú de YouTube hay muchísimas exposiciones, ¿de acuerdo? Así que yo les aconsejaría que si están en una etapa de investigación, de repente algún proyecto de tesis porque yo entiendo que muchos de los que se encuentran aquí no son necesariamente exportadores, sino también son estudiantes. Perfecto, no hay ningún problema. Nuestro core no es atender estudiantes, pero podemos ayudarlos de todas maneras, ¿no? Un poco. Ahora, si piden asesoramiento para tesis, pues un poco más, como que no. País de origen y lugar de procedencia. Entonces aquí les comparto estas informaciones. Otros requisitos específicos de etiquetado, por supuesto, van a haber más, no alcanza el espacio ni el tiempo, pero si me escriben también se las puedo brindar, que son para bebidas alcohólicas, para productos cárnicos, para productos congelados, para productos orgánicos, para productos derivados de la biotecnología o GMO, que son productos modificados genéticamente. Otras regulaciones alimentarias. Algunos dirán, Javier, si hay muchas normas asimiladas en la Unión Europea, ¿también tienen asimilado las Novel Foods? Sí, las Novel Foods también fueron asimiladas. ¿Qué son las Novel Foods? Son cualquier alimento que no se haya utilizado para el consumo humano en un grado significativo en el Reino Unido o la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997. Esto significa que los alimentos no tienen un historial de consumo seguro. Quiere decir que si un producto no fue comercializado hasta antes de esa fecha en cantidades significativas, la Unión Europea, el Reino Unido no tienen evidencias, entre comillas, de que el producto no podría causarle daño a las personas. Esto se va a ver bastante en temas de productos nuevos, como lo fue el Sacha Inch y su oportunidad, que ahora ya puede ingresar con ciertas características, ciertos trámites, y muchos otros productos que ahorita no se me vienen a la mente. Los nuevos alimentos deben ser autorizados antes de que puedan comercializarse en Gran Bretaña. La comercialización de nuevos alimentos en Gran Bretaña se debe ajustar al reglamento del 2015, ¿de acuerdo? Que es el reglamento de los Novel Foods. Yo les comparto el link donde van a poder encontrar mucha más información. Más información, tenemos los suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios son, por su definición, cualquier alimento cuya finalidad sea complementar la dieta normal y que sea una fuente concentrada de una vitamina o mineral u otra sustancia con efectos nutricionales y fisiológicos, solo combinada y que se venda de forma de dosis, ¿de acuerdo? Pueden ser los milkshakes, pueden ser, etc. Sí, también aquí debe ser vitaminas, creo que se me fue la letra. Aquí es vitaminas, por favor, vitaminas, minerales, aminoácidos. Ácidos grasos, fibras y demás productos, esos podrían contener suplementos o complementos alimenticios. Si ustedes traducen supplement, va a salir complemento. Pero si bien hay una diferencia entre ambos en español, en inglés, pues aparentemente vendría a ser lo mismo. Entonces aquí tienen la normativa de suplementos alimenticios. Requisitos no obligatorios. Ahora me preguntan bastante, Javier, yo necesito sellos privados para que mi exportación pueda ingresar sin problema, no necesitas sellos privados. Todos los sellos privados o de certificaciones son voluntarios, pero son voluntarias para la vigilancia e inspección de la autoridad sanitaria local.
Si tu importador te pide el Global GAP, debes tenerlo porque tu importador te lo está pidiendo. Si tu importador te pide BRC, debes tenerlo porque él te lo está pidiendo. Debió dejarlo claro en la negociación. O sea, estará pagando más por un producto certificado que por un producto sin certificación. ¿De acuerdo? Javier, ¿mi producto debe tener HACCP para ser exportado? Pues depende. ¿A qué te refieres con tener HACCP? ¿Tener HACCP certificado por quién? ¿Certificado por Digesa o certificado por una entidad privada? Si es por Digesa, obviamente debe tener certificación HACCP por Digesa o validación del plan HACCP por Digesa. Ya, debe tener una validación por parte de Digesa. Pero no necesariamente debe tener certificación por parte de una institución privada. ¿Por qué? Porque una certificación privada es simplemente la evidencia, la garantía de que una institución tercera, ajena a ti, a la empresa, al cliente, te está monitoreando periódicamente para que tú puedas seguir manejando esa certificación. Y tú debes de cumplir los parámetros de la normativa aplicada para seguir teniendo esta certificación. Y es como una garantía, una prueba de que alguien te está vigilando. ¿De acuerdo? Programas y actividades de PromPerú. Creo que ya no alcanza mucho tiempo para la ronda de preguntas. Sí, me fui. Hay mucha información que revisar. Pero básicamente, nosotros desarrollamos, tenemos páginas web que insto a que revisen, por favor. Entren al RAM. Entren al RAM y van a poder encontrar muchísima información sobre requisitos de acceso obligatorios y no obligatorios. Tienen tres rangos de búsqueda: por sector, por partida, arancelaria o por nombre, y seleccionar un país. ¿Qué información van a poder encontrar aquí? Es gratuita, ni siquiera necesitan loguearse o crearse una cuenta. Van a poder encontrar más de 6.630 posibles búsquedas para las partidas arancelarias que ven y para los sectores que ven en pantalla. ¿De acuerdo? Para más de 75 países. ¿De acuerdo? No. Obviamente hay países que tienen muchas más partidas que otras. No está en una proporción idéntica. Es la información que van a poder encontrar: requisitos sanitarios, fitosanitarios, etiquetado, envases y embalajes, orgánicos, LMRs y demás. Para no solamente alimentos, sino otros sectores. Está el rubro textil, está el rubro manufacturas, está el rubro de pesca y demás. ¿De acuerdo? También tenemos, aquí es un ejemplo nada más, tenemos la web de Plaguicidas LMR, donde van a poder encontrar. Si, por ejemplo, ustedes tienen campos y aplican plaguicidas y quieren saber si su producto es óptimo para ser exportado a tal destino, revisen esta web, ¿de acuerdo? Es actualizado hasta este año. Recordar ver el disclaimer en la parte de condiciones de uso. Los LMR son estudiados y actualizados continuamente. El día de hoy actualizo todos los LMR y el día de mañana ya está desactualizado, ¿de acuerdo? Entonces, yo los insto a revisar la página web por temas referenciales, pero siempre referirse a las fuentes de información primarias que están en el pie de página. ¿De acuerdo? Van a la fuente de información y van a poder encontrar la fuente directa de su búsqueda. Y si no la encuentran, porque también las fuentes de información se pueden desactualizar, porque así son los países, me escriben. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde me van a escribir? Al jsilva@promperu.gob.pe. Aquí tenemos toda la información que tiene, todo lo que nos brinda. Ya no alcanza el tiempo, pero básicamente tenemos capacitaciones, talleres, seminarios gratuitos de duración de 1 hora, 2 horas, 4 horas, muchas cantidades de actividades para poder fortalecer el desarrollo de las capacidades en cuanto a calidad y de regulaciones de los exportadores y empresas con potencial exportadora. Si eres estudiante, probablemente no calce tu perfil para ingresar a las capacitaciones más especializadas, ¿de acuerdo? Aquellas que tienen una duración mayor o aquellas que requieren una asistencia técnica, por si acaso, lo voy mencionando, si eres estudiante. Pero si eres una empresa, obviamente también se te evalúa el perfil y tus responsables de calidad podrían beneficiarse de estas y muchas capacitaciones y asistencias técnicas que brindamos de forma todas gratuitas. De acuerdo, de todas maneras escríbanme, porque siempre van a haber seminarios generales como este u otros que podemos dictar, donde probablemente tu perfil, si eres estudiante, y lo digo porque me entran muchos estudiantes y está muy bien. Cuando yo era estudiante me hubiera encantado poder acceder a ese tipo
de información, que en mi tiempo no era tan difundida, ¿no? Y por supuesto contratarme con una persona que me pueda ayudar en mis investigaciones y mis proyectos, con alguna información. Entonces, con eso cierro al menos la presentación. Entraremos en una ronda de preguntas y respuestas. Y por supuesto mencionar que si no alcanzo a responder una pregunta por temas de tiempo o porque no, obviamente no tenga la respuesta en la mano, que me dejen un correo electrónico, ¿no? O me escriban directamente para poder responder la pregunta. Sí, mejor escríbame directamente para tenerlo mapeado, ¿de acuerdo? Porque también en la presentación y el chat se elimina por completo y ya me olvidé. Entonces, me escriben por correo para poder profundizar en su respuesta. Muchas gracias y, Claudia, discúlpame que llegué al límite casi del tiempo para entrar en la ronda de preguntas. Si gustas, las leo yo mismo del chat para diferenciar cuáles son pertinentes. ¿Cuáles no? Perfecto. Más bien te agradecemos, Javier, por tu presentación y ahora damos pase a la ronda de preguntas. Así que invitamos a todos los asistentes a que puedan formular a través del chat y por favor se enfoquen en el caso del mercado del Reino Unido. Adelante, Javier, si deseas, Sí, yo lo voy a poner leo. en casa. Mejor la leo porque ya las tengo aquí en este. Bien, entonces el señor Víctor Sales me pregunta, cuando hablamos de certificación sanitaria, ¿son los mismos que se presentan, por ejemplo, en los Estados Unidos? ¿Qué parámetros de variación hay? Por supuesto, cuando hablamos de certificación sanitaria o fitosanitaria, es el mismo procedimiento, pero podría ser otros lineamientos. No sea, o sea, Estados Unidos tiene sus lineamientos, la Unión Europea tiene sus lineamientos, Reino Unido, cada país destino tiene sus propios lineamientos. La gestión para obtenerlo es lo mismo. Quiere decir, si yo necesito un certificado fitosanitario, acudo a la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es la BUCE, y ahí voy a poder contactarme con SENASA para poder, mediante la gestión, me visiten, me auditen y yo tenga un certificado fitosanitario. Pero me van a medir en rigor a otros lineamientos, que en este caso es el mercado que yo elija, o cual sea mi destino, en este caso Reino Unido. Bien, a ver, buenos días, para Estados Unidos, ¿cómo sería la exportación? Lucy, hay presentaciones de Estados Unidos en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, y si no, también puedes escribir, Estados Unidos es el país por el que más me preguntan, así que tengo información que darte si me escribes. Para frutas aplica lo mismo, Gastón. Sí, por supuesto, estábamos hablando de frutas y hortalizas. ¿Qué páginas gratuitas para buscar antecedentes de las exportaciones o importadores? Páginas gratuitas para buscar antecedentes. Lucy, antecedentes. A ver, hay páginas que transparentan rechazos. ¿A qué me refiero con rechazos? Hay páginas web de la Unión Europea donde ellos colocan los rechazos de ciertos productos de ciertos países. Nosotros podemos aprender de esos rechazos para no caer en los mismos problemas. Eso es lo más cercano a contestarte, estimada Lucy, porque una web que mencione exportaciones y exportaciones te van a dar cifras, te van a dar cantidades, ¿no? Valores FOB, pesos netos, te van a dar esas cantidades y esas hay un montón, el mismo, desde el mismo por Perú también hay en Infotrade y hay muchas otras webs gratuitas con ese estilo, pero con que te hablen de un producto tal y los requisitos, pues lo más cercano después de esta web de rechazos podría ser el Access to Access de la Unión Europea. Busca Access de acceso, to Access UE en Google y te va a salir una página web muy, muy, muy interesante. Si no, igual me escribes por correo electrónico y te puedo brindar el link y más o menos los pasos de cómo le debes utilizar. Carla Espinosa, si el país no se encuentra en esta página, vamos a prender la cámara. Carla, si el país no se encuentra en esa página para elegir a qué se refiere. Ah, ya, te refieres a la página de SENASA. Si tú haces una búsqueda de tu producto y no encuentras el país, quiere decir que el producto no ingresa a ese país. ¿De acuerdo? Quiere decir que no existe protocolo fitosanitario, no existen estudios para que el producto hoy por hoy de origen peruano ingrese a ese país. Ejemplo, ahorita no se me ocurre qué producto no ingresa al Reino Unido, pero que se me viene más a la mente. El aguaimanto fresco no ingresa a Estados Unidos. Busque aguaimanto, pasiflora, fresca. No, el aguaimanto no es pasiflora. Bueno, busquen aguaimanto
Estados Unidos fresco y no ingresa, ingresa deshidratado. Quiere decir que hoy por hoy no existen protocolos fitosanitarios para que ingrese este producto. Entonces, eso quiere decir. Ahora, ¿qué sucede si tú buscas, si encuentras el país y te encuentras con un mensaje automático de SENASA con letras rojas que dice comunícate con esas personas? Quiere decir que el producto probablemente sí estaba ingresando a ese mercado y por alguna eventualidad, algún rechazo, alguna inspección, existe un bloqueo momentáneo. Entonces, por eso SENASA te está dando la información de sus especialistas para que te contactes con ellos y puedan definir si acaso el producto, cuándo se va a liberar, qué ha sucedido con este producto, porque está rechazado momentáneamente. Entonces, eso es lo que podría hacer cuando te sale un mensaje en letras rojas. Límite máximo residual de plaguicidas, por supuesto, en los LMRs. Me interesa conocer más a profundidad todo lo que he explicado por Perú, más estos cursos. Esas son las capacitaciones, Juan, esas son las capacitaciones generales, son las capacitaciones más difundidas, más libres, llamémoslo así, porque son dictadas por los propios servidores de PromPerú y están en YouTube. Capacitaciones más técnicas, más especializadas, con grupos reducidos y que tengan asistencias técnicas, es decir, mayor inversión por parte del Estado, si solamente son destinadas para empresas, ¿de acuerdo? Empresas que, obviamente, si ustedes lo ven así, una empresa paga un impuesto, el impuesto llega a PromPerú, ya, por llamarle un ejemplo, ese impuesto es utilizado en capacitar a esas mismas, el dinero se va y regresa, ¿de acuerdo? Al menos es el flujo natural de cómo maneja el Estado los bienes, el dinero, ¿no? Se recogen impuestos, el impuesto se destina a la capacitación, en ese caso PromPerú tiene esa orden, de las empresas, ¿de acuerdo? No ingresan público general o estudiantes, en ese caso, y valga la pena mencionarlo. Se enviará la información por correo, no sé si por correo, Marcos, pero sí está publicado más adelante, darán el link. Y no ahora, pero seguramente al final del día ya puedas ver todas esas PPTs colgadas. Para comprar pallets en lugares autorizados, Víctor, no sé, al menos están autorizados los lugares donde se hace la medida cuarentenaria. Yo entiendo que ahí también los deben vender, pero si no los venden ahí, te pueden dar una referencia. Información requisito de Estados Unidos. De nuevo, no, sí. Para vender mis productos en Europa, supongo que debe ser un código de barras. Código de barras, no, o no es obligatorio considerarlo. Es un tema importante, código de barras. Si hay regulaciones sobre eso, no lo mencionamos en esta capacitación. Yo puedo profundizar, Víctor, si me escribes. Para ayudar a tener alguna respuesta de esa duda. Ya, Pascua, ¿no es cierto? Pascua era. Si deseas exportar frutas al Reino Unido, además de alimentos, los chocolates son muy rígidos. Va a depender, José, bueno, el tema del cadmio, acuérdate que es en chocolates y si lo ve la Unión Europea, también lo ve Reino Unido. Y hay una línea muy delgada entre mencionar si algo muy estricto o rígido, porque si tú cumples, pues la rigurosidad se te disminuye, ¿no? Pero sí, para muchos productores peruanos de chocolate, por ejemplo, sí les resulta un poco complicado poder tener chocolates con bajas cantidades de cadmio, por la misma naturaleza del cacao con el que se transforma y se convierte en chocolate. El cacao en ciertas zonas del Perú tiene la particularidad de absorber el cadmio de la tierra. Entonces, se nos complica un poco. Adviento, ¿no? Calendario de Adviento. Esto estaba bien escrito y bueno, estaba bien escrito. Ah, precede el nacimiento de Jesús, que estaba hablando, yo estaba hablando de la Pascua. Bueno, buen dato ahora para futuras exposiciones mencionar ese ejemplo. Se me fue totalmente de la cabeza. Lo puse como ejemplo y no lo estudié. ¿A qué correo te podemos escribir? A mi correo está en pantalla, jsilva@porperu.gob.pe. Ahora, hay tiempos de respuestas. Yo trato de responder inmediatamente, pero va a depender también la complejidad de la pregunta que me haga. No tenemos todas las respuestas a la mano. Yo lo que hago es hacer una investigación, un estudio. ¿De acuerdo? Llego hasta la regulación, te la comparto, no la interpreto, pero sí te puedo dar, porque tampoco interpretamos regulaciones, no somos abogados, pero te puedo dar la información. Unas páginas de asistencia, el RAM, por excelencia, busquen, si quieren información rápida, rápidamente busquen el RAM,
ram.properu.gov.pe. Consulta importante, si solamente porque es importante, se lo voy a leer. Si yo solo comercializo con mi maca y mi fabricante tiene sellos USDA Organic, Vegan y No Gluten, ¿puedo yo usarlas en mi paquete con mi marca? No, no. Creo que existen permisos, creo que le llaman traders. O sea, tienes que tener permisos para utilizar los sellos de tu proveedor de maca. Si es que tú transformas esa maca y luego la etiquetas y la exportas, tienes que tener permisos. Ahora, tampoco soy un experto en temas orgánicos, pero si me escribes, te puedo derivar con los especialistas en temas orgánicos que tienen PromPerú, ¿de acuerdo? Me escribes y yo te derivo con ellos. Existe otro departamento que es el de comercio sostenible donde van a poder darte más luces sobre tu pregunta, estimado Víctor. Páginas para alimentos industrializados que se exportan. Puedes revisar el RAM, creo que es lo más cercano. Páginas donde registrarse como exportador. Al menos el exportador no se registra para este mercado. Hay registros de exportadores para China, para Estados Unidos, para Corea y otros mercados. Pero para este en particular no existe un registro de exportador. ¿De acuerdo? Ya voy terminando. Lo siento por el tiempo. Algunas recomendaciones para quienes recién inician en la exportación de ajos y cebolla. ¿Qué te podría recomendar? El tema del campo. El tema del campo, la capacitación en campo a tus colaboradores, el tema de la aplicación de plaguicidas, si es que las utilizas, si es que tus productos no son orgánicos, y estudiar bastante el destino al cual quieres aplicar. Acudir a instituciones de apoyo como PromPerú, acudir a SENASA si tienes algunas dudas particulares sobre los requisitos para actualizados de algún cierto país, pero también puedes escribirme a mí. Eso es lo que te podría recomendar en cuanto a mi especialidad. Obviamente habrá temas logísticos que te pueda derivar con otro especialista de PromPerú, temas comerciales, temas tributarios, X tema, pero en mis temas que manejo, eso es lo que te podría yo sugerir, estimado Ángel. Bien, muchas gracias por haber designado esta hora y media de capacitación. Esta hora y media de la mañana, de repente apartados de sus estudios o de sus trabajos, para poder capacitarse y poder fortalecer la información que tienen. Les agradezco por la atención y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todos. Ya nos vemos con otro tema seguramente similar. Creo que en septiembre. En septiembre. Nos vemos. Gracias a ti, bueno, sí, nuevamente te agradecemos a ti, al igual que a nuestros asistentes. No sé si tuvieses algunas palabras de cierre para cerrar esta presentación. Bueno, sí, muchas gracias, Claudia. Instarlos a que si tienen dudas, revisen el RAM. El RAM de verdad que es una herramienta muy poderosa en cuanto a requisitos de acceso. ¿De acuerdo? No solamente tiene requisitos de acceso de las autoridades, directamente de las autoridades de destino. Es muy, muy poderosa en información y muy, muy poca difundida, aunque tiene unas cifras muy interesantes de uso, pero podría ser más utilizada. ¿De acuerdo? Y si alguna información no queda claro después de revisar el RAM, por supuesto, los insto a que me escriban. Y va a depender de la complejidad de la pregunta con la que yo me demore en responder, pero por supuesto respondemos a la mayoría, ¿no? Y nada, nuevamente muchas gracias a todos y ya estaremos con algún otro tema el próximo mes, me parece. Bien, entonces muchas gracias y hasta otra ocasión. Gracias, Claudia. Lo Gracias a siento. ti, Javier. Y bueno, nos estamos reencontrando en la próxima sesión a las 11 de la mañana, en el cual va a estar el representante de Sanipes hablando sobre requisitos sanitarios para productos hidrobiológicos. Así que os esperamos.